un bulto lo encabezara el presidente de la República. Ahí se gastó más dinero en la actividad de inauguración que lo que se ha invertido. El único concreto que se ha vaciado ahí fue el camión con el que grabaron al presidente y las autoridades que le acompañaron. Pero nada de eso. Y tengo la denuncia incluso de propietarios de terreno que a ellos no le han pagado los cuartos que vale eso. Es decir, que no se sabe cómo eso va a continuar. Cuando se habló de 9 meses, el presidente y los constructores dijeron que en 7 meses lo terminaba. ¿Se creía que a esta fecha se iba a estar trabajando con eso? Porque se había anunciado que iba a iniciar de una vez desde que vino el presidente, dieron el primer picazo. Y a lo que parece que todavía no han continuado. Esperamos que ese trabajo se realice porque es algo importante para la ciudadanía. Preocupa la situación porque he visto en otros pueblos obras que ha iniciado el presidente y han sido dejadas abandonadas. O sea que no solamente acá, no sé qué está pasando. Están poniendo al presidente a dar primer picazo. Se supone que si usted va a iniciar una obra es porque tiene ya la logística para hacerla comenzar y terminar. Y una gran cantidad de obras están siendo iniciadas y dejando abandonadas. La respuesta la tiene el propio gobierno.